Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El mensaje de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos. Hemos dicho que el mensaje de Hebreos fue un mensaje dirigido, pues precisamente, a un grupo de cristianos hebreos. A ese grupo de discípulos hebreos. Que como nos ocurre también a nosotros, abrazaron esa fe. Y una vez que abrazaron esa fe, perseveraron. Hubo oposición. Hubo persecución. Hubo humillación. Hubo burla. Ellos se desanimaron. Ellos ya no querían congregarse. Ellos entraron en duda. Ellos tuvieron muchas tentaciones. Estoy hablando de los hebreos. Y entonces acá, esta parte de la Biblia tiene que presentar argumentos a este pueblo para levantarles la fe, para aclararles en la mente que estaban en el camino correcto, para explicar de una vez por todas que solo hay salvación en Cristo Jesús. Y entonces Hebreos presenta al personaje central de Hebreos y de la Biblia, que es Jesús. En Hebreos lo entendemos de una mejor manera porque se presenta a Jesús, y me encanta esta parte, se lo presenta a Jesús como nuestro Rey. Y si Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él tiene el señorío. La bendición para nosotros es que tú y yo formamos parte del reino de Dios, porque tenemos un Rey. También Hebreos presenta a Jesús como nuestro mediador. Este mensaje debió ser de mucha fortaleza para los hebreos al saber, tenemos a un mediador y ese mediador se llama Jesús. Ese mensaje también es de fortaleza para nosotros hoy día, porque tenemos a un mediador. Hebreos también presenta a Jesús como nuestro defensor. ¿Se imaginan ante las burlas, los señalamientos, las críticas, las humillaciones, las enfermedades, los problemas, las pruebas, etcétera, etcétera, que los hebreos estaban pasando? Ahora ellos son informados y se les dice, tenemos a un defensor. Él pelea por nosotros. Él va adelante por nosotros. Él toma esas peleas. Y lo más importante, da las victorias. Da las victorias. Ese mensaje debe aplicarse también para nosotros. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu debilidad en este momento? ¿Tu desánimo? ¿Qué prueba estás pasando? Tenemos a un defensor. ¿Qué más dice Hebreos? Dice Hebreos que tenemos a un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote. Por eso no necesitamos de ninguna intervención humana más que acercarnos confiadamente, dice, al trono de la gracia. Y allí tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Se llama Jesús. Y finalmente vimos que Jesús es un mediador de un mejor pacto. En otras palabras, cuando estamos en situaciones complicadas, tenemos que poner los ojos en Jesús, porque Él es, lo que ya mencioné, nuestro Rey, nuestro defensor, nuestro mediador, nuestro sacerdote, nuestro intercesor. Mejor pacto tenemos con Él, en fin. Por eso hoy día tenemos que ir a Jesús. Sí, con Jesús lo tenemos todo. ¿Qué tal si vamos a Jesús en este momento y le decimos, Jesús, vengo a ti? Gracias por aceptarme.
Hagamos de Jesús una realidad en nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Soy Abraham Leo. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.